Amigos, muy buenos días. Estamos acá una vez más desde el Hotel San Martín de Viña del Mar para llevar adelante, para iniciar las transmisiones de esta semana del Twitter Café, programa que ya se está transformando en un referente comunicacional en nuestra zona. Recuerden que estamos lunes, miércoles y viernes en la mañana desde el Hotel San Martín y todas las tardes de lunes a viernes desde las 18 horas a través de Radio Valparaíso 105.9 FM y los días sábados, Radio Valparaíso, de 10 a 12 en el 105.9 FM y también a través del 121 AM. Twitter Café cuenta con el auspicio de Caja de Compensación Los Andes, calidad de vida toda tu vida. Conozca todo el mundo de beneficios de la Caja Los Andes. Incorpórese ahí al portal www.cajalosandes.cl. Twitter Café, el programa que analiza, que comenta lo que se está señalando, lo que la gente dice a través de las redes sociales. Hoy día tenemos a nuestro invitado, el presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial del CORE, del Consejo Regional de Valparaíso, político de la UDI, Manuel Millones Chinino. Manuel, gracias por estar acá con nosotros. Mi madre, por la invitación, Mauricio, gracias por estar acompañado con el profesor. Nuestro profesor Eduardo Reyes, amigo de la casa del Twitter Café, elemento fundamental dentro de este proyecto. Eduardo, buenos días, gracias por estar acá. Gracias. Manuel, vamos a hablar de un tema que se ha comentado tanto, en el cual tú eres ahí uno de los expertos, una de las voces importantes. Oiga, ¿qué pasa, Manuel, con este famoso plan intercomunal del Gran Valparaíso que se ha demorado tanto? Ayer lo vimos por ahí en un medio de circulación regional hablando del tema. ¿Qué pasa con este plan intercomunal? Bueno, yo creo que lo que hay que decir a los ciudadanos es que la forma de desarrollarse las ciudades y las regiones está agotado. Y creo que se requiere una profunda transformación de la Ordenanza General de Urbanismo, que es la que fija las directrices y las normas para desarrollar los distintos emprendimientos de la región en el país, de modo de que se pueda hacer un cambio radical. Digo esto por lo siguiente: hoy día hemos estado siendo testigos de este conflicto que ocurre en Concón, en las dunas de Concón, que tiene un origen al comienzo del gobierno de la Concertación, en el periodo de Elwe, cuyo ministro de Educación era Arrate, se permitió modificar el santuario que estaba allí protegido por ley y permitir este desarrollo inmobiliario tan atroz, ¿no? Y que hoy día se ha venido agudizando con el tiempo y a falta de instrumento de la comuna, porque acuérdense, es una comuna que heredó, se desprendió de Viña del Mar, Concón, a falta de instrumentos de regulación se pudo hacer lo que quiso el privado sin tener mayores salvaguardias. Y ahí tenemos un impacto visual desde el punto de vista de qué es lo que ocurre cuando los territorios no tienen un orden o no hay instrumentos que velen por una instancia de mayor conciliación entre desarrollo y sustentabilidad y responsabilidad social también. Cuando uno deja que opere solo el mercado y no tiene instancias de regulación, tenemos ese tipo de ejercicios que ciertamente que uno repudia con mucha fuerza, porque las dunas es un bien patrimonial de todos los chilenos, de todos los que habitan. ¿Quién no fue a las dunas? ¿Quién no llevó a sus niños? ¿Quién no disfrutó de ese espacio? Y hoy día es usurpado por el desarrollo inmobiliario brutal. Entonces, creo que cuando tú señalas, y así como ese ejemplo, uno podría replicar otros ejercicios que dan cuenta de que el territorio siempre el suelo va a ser escaso y por lo tanto tenemos que cuidarlo. Hoy día, cuando tú dices, mire, crezcamos en 15.000 nuevas hectáreas, ya, o 25.000 nuevas hectáreas, que son quitarle áreas al sector forestal, agrícola y rural, para incorporarlas para uso inmobiliario o uso industrial. Sin embargo, hoy día hay suelo, oferta de suelo en los centros de las ciudades. Y de lo contrario, si no existiera, debiéramos avanzar a reciclar suelos que están depreciados o maltratados, con incentivos del Estado, de modo de que tú permitas que habite más gente en los centros de la ciudad. De lo contrario, el modelo que se ha seguido por años
donde está el gran negocio de la inmobiliaria y de muchos gestores inmobiliarios, es que la ciudad se expanda de manera horizontal. Y eso tiene un mayor costo para las ciudades, para mantenerla, el aseo, la iluminación, el agua verde. Y no hay municipalidad que aguante un crecimiento lineal. Y por lo tanto, deberíamos, lo que yo he denominado, tenemos que repensar cómo crece la ciudad. De lo contrario, vamos a estar siempre con este conflicto con el medio ambiente. Yo comparto que deberíamos tener un crecimiento mixto, pero no solamente la apuesta a seguir tomando territorios rurales, agrícolas, porque además en esos territorios ya hay naturaleza, hay flora y fauna, que se pierde, que se destruye por este crecimiento tan exacerbado donde solamente interesa el buen negocio a corto plazo. Eduardo Reyes, acá en el Twitter Café, programa que cuenta con el auspicio de Caja Los Andes. Eduardo. Mauricio, me interesa recordar cómo conocí yo a nuestro invitado, Manuel Millones. Nada que ver con los partidos políticos, absolutamente. Yo soy independiente de partido. Soy la mayoría independiente del país que no se ve reflejada en las posturas de los partidos políticos. Eso es una realidad chilena. Hoy más que nunca, María Eduardo. Evidentemente. Sí. Salgamos a la calle a protestar. Chao. Tiene que llamar a la radio a la casa usted, Eduardo. La gente llama y está en el mismo tenor de lo que usted señala. Bueno, resulta que hace así como 10 o 15 años atrás, era intendenta de Valparaíso, en la región, doña Josefina. Josefina Bilbao. Sí, doña Pepa, ¿no es cierto? Sí. Duró poco doña Pepa. Bueno, duró un año. Resulta que en ese momento el MOP, la aplanadora del MOP, ¿no es cierto?, iba a pasar con una expansión de un camino por el Jardín Botánico. Entonces nos reunimos los que defendíamos la naturaleza, los que defendíamos el sector de picnic del Jardín Botánico. CODEF, el Comité de Defensa de la Flora y Fauna, en fin, y en nuestro recorrido por el Jardín Botánico haciendo sentir nuestra protesta por este proyecto que iba a pasar por el, atravesando parte del Jardín Botánico, ahí me encontré con Manuel Millones, que no lo conocía, ahí lo conocí. Yo no sabía de qué partido político era, si era concejal o no, o sea, era uno más de los que protestábamos ahí para echar atrás. Y hubo un recurso de protección que hizo cambiar el proyecto. Así que esa fue una acción muy positiva. Y hasta el día de hoy uno debe agradecer que el gobierno nos escuchó. Se logró preservar. Claro. Que en el fondo no todo puede ser desarrollo tan brutal, pensando solamente en las lucas, perdón el término, pero creo que, reitero, el suelo es escaso, es un bien escaso y hay que cuidarlo. Y el crecimiento exacerbado tiene costos. Además, hoy día la región atraviesa una aguda crisis del agua. Y por tanto, hoy día estamos generando oferta de suelo no para nuestros habitantes, sino que para una segunda vivienda para los santiaguinos. Y si ya tenemos dificultades para hoy día abastecernos de agua y también para el regadío de nuestra agricultura, ¿qué sentido tiene de que si no vamos a hacer inversiones para generar agua, ya sea los embalses o otros estudios? Creo que primero se requiere tener una región que sea capaz de soportar el crecimiento. Y hoy día la región no es capaz de soportar un crecimiento tan brutal como se está proponiendo. Volvamos al tema del ordenamiento territorial. Resulta que el plan intercomunal del Gran Valparaíso, que abarca varias comunas, está vigente desde el año 1965. Está más obsoleto que las victorias de Viña del Mar. Pero el partido político. Entonces hay un nuevo proyecto de plan intercomunal, que ya lleva varios años de trámite. Sí. Varios años de trámite. Entonces, resulta que este ordenamiento que va a decir, bueno, tantas hectáreas se van a dedicar al sector rural, tantas hectáreas van a los sectores de nuevas viviendas, en fin, todo ese ordenamiento está en trámite de varios años. Entonces, depende esto en gran parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Ese es el que le tiene que poner uno de los vistos buenos. Entonces, ahí hay indudablemente conflictos de intereses, cualquier cantidad de intereses en relación a cómo se reparte este territorio intercomunal. Entonces ahí está el señor Ablosomis, tiene un nombre. De familia de político. Sí, bueno, sí, absolutamente. ¿No? Usted lo conoce, ¿no? Sí, la época de la Concord, la Bueno, no revolvamos. Matías Ablosomis, ¿qué te parece si lo traigamos un día aquí a esta mesa? Lo hemos tenido, fíjate. ¿Sí? Hemos tenido una vez, una entrevista muy interesante. Pero lo vamos a ver invitar, ¿sí? No, y con otro contrincante, porque si habla solo, nosotros no somos relacionadores públicos de ninguna ceremonia.
Entonces resulta que está ahí el asunto pendiente. Pero también el que le tiene que poner finalmente el vamos al proyecto es el intendente, porque el que preside el gobierno regional es el intendente. Después vamos a hablar, yo creo, aquí con Manuel Millones, de qué cantidad de atribuciones tienen los consejeros. Creo, a mi entender, que tienen tan pocas como los concejales, ¿no? Porque el que manda y corta el queque finalmente es el intendente o el alcalde. Bueno, pero resulta que ahí hay, ¿no es cierto?, un lugar donde definir cuándo va el proyecto a trámite. Pero hace poco, resulta que estamos pasando afortunadamente bien agosto, ¿no? Sí. Resulta que a mediados de julio, Manuel Millones mandó su oficio al ministro de la Vivienda y Urbanismo, pidiendo, ¿no es cierto?, que se acelere este trámite del ordenamiento territorial. Y dice textualmente, dijo su oficio aquí reproducido en la prensa, comillas, hay que terminar con la vista gorda sobre innumerables irregularidades y situaciones que no están reguladas, donde prevalece el dejar hacer y después en el camino se arregla la carga, que es lo que ha sucedido en gran parte de la quinta región, especialmente en Quintero y Puchuncaví. Cerrada la comillas. Oficio de Manuel Millones, presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial, al ministro de Vivienda. Sí, yo quiero, gracias por el recordatorio de esa nota, porque estas son las cosas que de repente cuando tú pones autoridades que no tienen la sensibilidad o no tienen o no son políticos, la respuesta que me manda este ministro, me manda una respuesta a través de un jefe de gabinete del Seremi, diciéndome, mire, hemos tomado conocimiento que el plan intercomunal está en trámite. Sí, la respuesta de un ministro de Estado entregada a un presidente de una comisión de una región a través de un jefe de gabinete de un Seremi me parece una falta de respeto. Y yo no estoy respondiendo al ministro, que es una falta de respeto, porque aquí es lo que yo le he pedido, que le ponga seriedad a la discusión de este tipo de instrumentos. Y además le he dicho a este ministro que se comprometa, porque no han hecho nada, ni el Seremi ni el ministro, respecto a la problemática de Quintero Puchuncaví, donde sí puede intervenir. Porque si el Ministerio de Vivienda interviniera, porque es un tema que afecta al territorio, con subsidios para localizar familias de manera voluntaria que quieran emigrar, o para erradicar las familias que se quieran quedar y mejorar su condición, pero el Ministerio de Vivienda ha sido un ente ausente. O sea, cuando la respuesta que tenga un Ministerio de Estado como esa, a un sentimiento, porque la verdad es que si, ¿qué le ocurrió con ese barrio industrial? Todo ha sido irregular. Se han sacado normas especiales para poder evitar que hoy día sean sacados por la justicia. Vean lo que ocurrió días atrás cuando ninguna de las industrias prácticamente tenía permiso de construcción, permiso sanitario. Y la verdad es que es una industria con gente capacitada, profesional, entonces conocen la ley. Y de Concon, esto no solo hay que tener mucho claro, Concon, de 70 industrias, 20 industrias no tienen patente municipal. Es decir, estamos hablando de industrias, grandes consorcios. Eso es un abuso. Sin embargo, cuando al kiosco a la esquina de la casa de usted, señor, señora, le quitan, no tiene un permiso, no tiene una cero clausura, y a la industria le otorga usted un permiso de un año para regularizar, eso es una injusticia, eso son desigualdades de trato. Es decir, aquí tenemos, todos los chinos somos igual de trato, y aparentemente no somos todos igual de trato. Entonces, la verdad que yo quiero reiterar, porque ¿cómo no me va a preocupar, digamos, como autoridad regional preocupada y responsable del tema del territorio, de que un ministerio no se esté comprometiendo con la problemática de una región, de un territorio puntual? En dos temas le dije al ministro, ministro, preocúpese de intervenir el plan intercomunal, porque tiene cosas positivas, hay cosas negativas, las sacaremos, las eliminaremos, pero tiene parado el desarrollo. Tiene este instrumento, quiero decir lo siguiente, permitiría regularizar la situación de la gente, la población de la isla. Permitiría regularizar la situación de la población de la gente de Laguna Verde, de la gente con corte, Reña Cagarto Forestal. Ese es el lado B, el lado humano de este instrumento que permitiría regularizar. Tiene cosas negativas, como el crecimiento industrial, pero tenemos un ministerio ausente, sordo con la región. Y la verdad que yo, más allá que pertenezca a la coalición de gobierno, esas cosas yo las voy a decir con mucha fuerza, porque me ha costado mucho llegar donde estoy y no voy a callar por personas que no están empapadas con el sentimiento de la gente. Está mandando un mensaje, gente que está conectando acá, piden por favor, ¿qué carta le envió? Porque no escucharon, por favor, repita la carta que le envió el ministro. ¿El nombre del ministro actual? Le mandé una carta al actual ministro de Vivienda, señor Pérez Maquena. Señor Pérez Maquena, pidiéndole concretamente que se involucrara este ministerio en la problemática del sector de Puchuncaví. Concretamente, hay muchas familias que se detectó que sus hijos tenían metales pesados
que quisieran irse a esa localidad, irse a Quillota, a otras zonas, pero no es justo que tengan que pagarlo con sus recursos. Lo que yo le decía al ministro, mire, un subsidio, que le regalemos a la familia, que voluntariamente, ojo, que voluntariamente se quieran ir del territorio porque está contaminado, hay metales pesados, está en riesgo la salud de sus niños y se puedan ir. Le está diciendo el ministro, involúquese en esa temática, esa problemática que es importante. Y otro, si hay familias que se quieren quedar bajo su riesgo, en que hay metales pesados, pero por pertenencia, por trabajar en la industria, igual se quieren quedar, ayudémoslas también a recuperar el suelo contaminado. Existe tecnología en Chile y en el mundo, pero ese ministerio no se involucra. Y la segunda pregunta que yo, ministro, involucre, se ponga la celeridad al plan intercomunal. No podemos seguir haciéndonos lesos y no haciendo nada. Porque, reitero, hay temas sociales importantes que resuelve el intercomunal. No todo es el desarrollo inmobiliario o industrial que permite una segunda vivienda o buenos negocios. Hay una mirada B, que es el lado social, el lado humano, y yo creo que en ese sentido no puede ocurrir que este instrumento que fue aprobado ambientalmente en enero de este año aún no llegue al Consejo Regional, ya sea para votarlo favorablemente o para rechazarlo. Pero hay que tomar decisiones políticas y ahí la autoridad tiene que ejercer su liderazgo y ahí yo veo un ministerio ausente. Oye, la respuesta fue que me mandó a través del jefe de gabinete del Seremi diciendo, mire, el plan intercomunal está siendo tramitado. Entonces, la verdad que es una bofetada y una falta de respeto con el autor regional. Y yo no voy a leer esto, es una carta muy dura, muy dura. Y ¿se lo va a enviar esta semana? ¿No? Esta semana, y además se lo va a entregar al presidente de la República, porque esa autoridad no puede responderle así a una región. Aquí hay gente que está pasando lo malo, y este ministerio no ha siquiera ha concurrido. Decirle, mire, al revés, le está generando 500 hectáreas para colocar más industrias. Sí, para contaminar más todavía a la gente que ya está enfermándose. Y ese ministerio hoy día no abre la boca para decir, mire, la verdad que la embarré, quiero corregirme. No, nada. Entonces, al revés, te mando una respuesta con un funcionario administrativo de menor jerarquía. Oiga, en las redes, Manuel le está llamando la atención este tema de la carta, esta contracarta, le vamos a llamar, que usted va a enviar, con copia al presidente, obviamente en términos muy duros. Es que la falta de respeto no es solamente a mí, a la gente que uno representa, a la gente que uno canaliza, es uno un canalizador de las inquietudes sociales. Yo he estado, el alcalde de Puchuncayo, un alcalde de la Concertación, pero un hombre correcto, hemos trabajado juntos, un hombre responsable, y tenemos todo un consejo municipal de las más diversas corrientes políticas, y ellos también sufren la presión y viven allí. Es decir, yo puedo estar tranquilo en mi casa porque no estoy en un sector contaminado, pero la verdad es que la responsabilidad es preocuparse de aquellos que están pasándolo mal. Si a tu hijo o al hijo del profesor le dice, mire, usted tiene metales pesados, tiene arsénico, caramba, que es para preocuparse, para angustiarse. Y la verdad que ahí usted ve que yo, y hay mucha gente que me dice, mire, si a mí el Estado me dice que me va a ayudar para irme, yo me voy. Y la verdad que el Estado no está colaborando con la solución. Al margen de la responsabilidad que tienen que asumir las empresas, de indemnizar y compensar. Yo me estoy refiriendo al rol del Estado. Y aquí el Estado, en esta materia, ha estado ausente. Toda la pega se la ha llevado salud en hacer la detección del problema y trabajar la problemática, pero este otro ministerio está siendo ausente y me parece a mí tremendamente responsable. Eduardo Reyes, acá en el Twitter Café, el Core Manuel Millones hablando sobre esta carta que le envió el ministro de Vivienda y la respuesta que le enviaron. El Core califica de una falta de respeto. Hay ahí un tema que afecta a toda la región, no solo a él, dice Manuel Millones. Twitter Café, el programa que auspicia Caja Los Andes. Recuerden que estamos todos los días en la tarde, a las 18 horas, en el 105.9 FM, Radio Valparaíso. Tenemos otro auspiciador, ya lo vamos a dar a conocer. Eduardo. Mauricio, nosotros los alumnos de periodismo siempre los hacemos leer obras de ficción, pero que están aterrizadas en la realidad, por el buen estilo que tienen los escritores, ¿no es cierto? García Márquez, por ejemplo, ¿no es cierto? Crónica de una muerte anunciada. El coronel no tiene quien le escriba. Una obra pequeña, de formato, pero de mucha calidad. Resulta que en este caso no se trata que el coronel no tenga quien le escriba. Se trata de que la comunidad de la región tiene quien le escriba, ¿no es cierto? Como esta carta que ha mandado el consejero Manuel Millones al ministro de Vivienda y Urbanismo para que se ponga las pilas, ¿no es cierto? Y ataque este problema que incide en la calidad de vida. Porque la gente de Puchuncaví
perdió la calidad de vida hace ya más de 40 años. Entonces hay que recuperar terreno para la salud, para la vivienda, pero también para los cultivos agrícolas. Todo esto que se desarrollaba en la comuna de Puchuncaví, cuyo ejemplo más negativo es la escuela de La Greda, donde se detectó, ¿no es cierto?, metales pesados, donde llegó una nube tóxica de la fundición de cobre cercana, y resulta que ahí lo primero que ha determinado el ministro de Salud, con razón, es que la escuela se cierra a fines de año, porque está en un sector muy afecto a la contaminación. Permítame, señor profesor, estas son las cosas que a uno le indignan. El profesor ha descrito muy bien el proceso, pero usted sabe que las platas que dijo Codelco que iban a poner no están. Materialmente no están en la cuenta corriente de la municipalidad, ni de la fundación que va a Cubillo, que preside para hacer, ni del ministerio, en ninguna parte. No hay proyecto, no está el terreno. Y por lo tanto, y además hay una discusión si se debe construir o no la escuela. Al margen de que algunos apoderados dicen, mire, la escuela aquí no se va porque yo tengo mis niños aquí. Entonces, vamos a llegar a este ritmo, es evidente que la escuela en marzo para darle cabida a los niños de la Greda. Entonces, tenemos el compromiso de Codelco, pero solamente quedó en su imaginación. No está ese cheque de 1.000 millones de pesos en ninguna parte. Y ojo, esa cifra que se puso en la mesa no se hizo con ningún proyecto, porque no tienes el terreno, por lo tanto no sabes cuánto cuesta. Entonces, ahí las empresas, se lo decía el otro día yo a los industriales, han sido tremendamente responsables. Esto, le han dejado que el problema lo asuma Codelco. Codelco, para bajar la presión, dijo que iba a poner una plata, y esa plata hoy día no está ese cheque en ninguna parte. Entonces, yo estoy previendo, anticipando un conflicto, y que si no actuamos pronto, vamos a tener a fin de año otra agitación, y ciertamente lo más probable, que ahí sería entendible que la comunidad sumen a los estudiantes, porque ahí va a haber una voluntad de una comuna violentada, porque no fue bien tratado el tema desde el punto de vista del Estado ni de la industria. Eduardo. Sí, datos concretos. Efectivamente, todavía no se sabe a dónde se trasladaría la escuela de La Greda, que tiene 130 alumnos. 127 fueron sometidos a exámenes toxicológicos y varios alumnos y algunos profesores se les encontró arsénico en las muestras de orina, plomo en la sangre. Eso es lo real ahora, trabajo del Ministerio de Salud. Pero resulta que, ¿a dónde se iría la escuela? Si estamos ya más de mitad de año, ya debía estarse construyendo el nuevo establecimiento, pero no se sabe dónde. Volvamos a las cartas. Este es un oficio oficial del 26 de julio de este año, del doctor Jaime Llamet, Seremi de Salud, a don Raúl Celis, intendente de la Quinta Región, con copia a la Municipalidad de Puchuncaví, ¿no es cierto? Al jefe de la Oficina Territorial Viña del Mar, en fin, Oficina de Parte, etcétera, etcétera. Agustín Valencia, alcalde de Puchuncaví, Hernán Brugger, Seremi del Medio Ambiente, Región Valparaíso. Toda esta es información de interés público, no es ningún documento confidencial de tipo... No, esto es público. Y resulta que aquí el Seremi de Salud enumera con su característica los 6 terrenos que tiene en carpeta. Hay 6 ofrecimientos. Cada uno de ellos está indicado dónde están, cuáles son sus características, su superficie, su elevación sobre el nivel del mar, una serie de características. Muy bien, 6 terrenos. Entonces hay que decidir cuál de ellos es el adecuado. Yo estuve la semana pasada en La Greda con el doctor Enrique París, pediatra, presidente del Colegio Médico, y él confirmó la seriedad de las repercusiones que significan estas muestras de sangre y orina entre los alumnos y los profesores. No cabe hablar de promedio. Cualquier niño que se le detecte plomo, arsénico en su organismo, es un caso grave. No se puede hablar de promedio. Y, sí, y le preguntaron los residentes de La Greda, al doctor Enrique Páez, ¿qué le parecía el traslado de la escuela a otro lugar distante, relativamente distante de las fuentes contaminantes? Bien, dijo, pero ustedes tienen que asegurarse que ese territorio está libre en gran parte de las emanaciones contaminantes de la industria, a su vez que el suelo esté libre de contaminantes, que no tenga arsénico, como se descubrió en el territorio de la escuela de La Greda. Entonces eso está pendiente, porque la información que tiene el Seremi de Salud
las características de los terrenos, de los 6 terrenos, pero en ninguno de ellos se ha hecho el muestreo de suelo. Entonces, ¿cómo se van a trasladar? Lo que pasa es que déjeme terminar. Entonces, el proceso está todavía en marcha. Entonces, como el proceso está en marcha, y sabemos por la experiencia que estos procesos demoran bastante y tienen a veces unas respuestas tan insólitas como la que usted recibió del ministro de Vivienda, indudablemente que hoy en La Greda, 1.300 habitantes, subsiste la incertidumbre. Aquí yo quiero clarificar esa información, porque hoy día solo existe un terreno, que es el que ofreció Puerto Ventana. No hay otro terreno. Los otros terrenos son sugerencias que hicieron la comunidad, pero nadie ha dicho que va a poner los recursos para comprar terrenos distintos al de Puerto Ventana. Es decir, ojo, cuando tú dices a la gente tiene que optar, pero va a optar en chiquí. Si el único terreno que hoy día está ofrecido, es el terreno de Puerto Ventana. Los otros terrenos fueron un ejercicio de alguna gente que cree que es importante, pero no está puesta la plata. Nadie ha puesto los dineros, nadie ha dicho, mire, yo quiero poner tanta plata para comprar un terreno. No, esa plata no está, para que quedemos claros. Y nosotros como gobierno regional, quiero decirle que fuimos a hablar con el Consejo Municipal y con su alcalde, y le hemos dicho, mire, como Consejo Regional nos interesa colaborar en la solución. ¿Y qué le ofrecimos al alcalde con sus concejales? Fuimos con el consejero Manuel Toa, representante de la concertación. Le hemos dicho, mire, si cuando ustedes tengan los recursos que le va a financiar Codelco, espero que cumpla, el Ministerio de Educación, nosotros también queremos colaborar con financiamiento para toda la infraestructura deportiva, de modo de que de verdad que ese colegio que se construye sea un gran centro educativo de primera línea y estamos disponibles a aportar financiamiento. Pero nos encontramos que no está terreno. Y por lo tanto tenemos problemas de fondo. Y la pregunta también es, como dice el profesor Reyes, es evidente que en la cercanía más del colegio actual hay contaminación. No va a ser fácil encontrar un terreno en el entorno, por lo menos a 8 kilómetros a la redonda, que no tenga la misma problemática de metales pesados porque está en la línea, digamos, de las emisiones. Por eso es que la pregunta es, ¿cuántos niños podrían finalmente ir a esa nueva escuela? Y ahí el Ministerio dice, mire, la verdad, ¿para qué vamos a construir una escuela sobre el elefante blanco? O lo otro, derechamente, avanzar en que la gente se vaya del lugar con sus respectivas indemnizaciones que haga la empresa del Estado. De lo contrario, vamos a llegar que vamos a tener, porque es como la discusión absurda, lo que dicen los papás. Me lo han dicho a mí, mire, mi hijo se va a ir a la mañana a la escuela a 2 kilómetros, va a estar hasta las 4 de la tarde y vuelve a su casa que está contaminada. Entonces no estamos resolviendo el problema de fondo. Y ahí los papás, hay una parte de ellos bastante que no son flexibles en entender que efectivamente hoy día su hijo está viviendo y ella misma o él mismo en un sector que está contaminado. Ellos dicen, mire, yo he vivido 40 años, no ha pasado nada. Sí, con la diferencia que cuando estaba instalado eran menos las industrias, era menos la productividad. Y hoy día las industrias son más contaminantes que las que había hace 40 años atrás. Probablemente ellos no tengan los efectos, pero sus hijos sí van a tener daño, como ya está detectado. Entonces, ojo, no es lo mismo que dice, mire, yo vivo 40 años, no tengo ni un cáncer ni nada. Probablemente que sea efectivo. Pero los niños que vienen ahora, para ellos tenemos que preocuparnos y uno tendría que hacer el esfuerzo con todo el dolor que significa, porque ¿para qué estamos con demagogia? No van a salir las industrias. No van a salir las industrias. Y lo que más probable tenga que ser erradicar a la familia. O de lo contrario, lo que ocurre en este país, no hacer nada de nada, que todo sigue igual, y las papás presentan un recurso de protección a fin de año, la escuela se reabre, y el tema del dinero. Ok. Twitter Café acá a través de las redes sociales. Sí. Ahí va. Ok, tenemos un pequeño tema técnico aquí. Twitter Café desde el Hotel San Martín. Twitter Café desde el Hotel San Martín de Viña de Madrid. Un dueto, pequeño verde bulicioso. Tan pesado que se inventó en la red. Exactamente. Ya, ok. Calma ahí, don Pablo. Calma, don Pablo. Hay que sacar la pila, ¿no? Sí, vale.
Bueno, ese es un tema que hay que plantearlo directamente porque creo que son cosas que ocurren y que decirle. Con la firmeza que hacemos las cosas en este programa y que uno lo conoce, a veces que a veces le trae problemas a uno, dificultades, porque uno es parte de un gobierno, pero yo creo que hay que decir las cosas como son, lo que la gente quiere actuar con la verdad. Exactamente. Y uno tiene que estar aquí para hablar con la verdad, no viene a hacer relaciones públicas. Oye, Twitter Café, a contar de hoy, cuenta con el oficio también de Índice de Aplicaciones, estos amigos que están dedicados a la última... a lo último, en tecnología. Don Eduardo Reyes, acá en el Twitter. Para pasar a otro tema, porque esto es multifacético también. Cerremos este asunto por el momento de los terrenos para la escuela. Del tema del cual nos hemos preocupado mucho acá, don Eduardo, sí, con invitados directos. Sí. Teníamos pendiente también la participación del Seremi de Salud. Oiga, sí. Ha sido difícil. Resulta que hoy día él está, según su excusa, con el intendente, revisando el problema de los vertederos. De la basura que se acumula en la región y que ya deberían estar clausurados y no siguen clausurados y siguen contaminando y recibiendo basura. En eso está el doctor Llamet. Hacer un reportaje hoy día en la mañana, un mercurio para eso. Muy bien, entonces resulta de que este asunto de que hay un terreno, que hay seis terrenos, sigue la incertidumbre. Pero el que debe cortar el queque en este asunto, concretamente, es el gobierno regional, y el gobierno regional, la Asociación Náutica, el intendente. Entonces el intendente que debe aclarar la película, sí, mire, en este momento no caen seis, hay una sola. Que diga algo, porque lo que sigue ahora en la greda es la discusión, la incertidumbre, posiciones aquí, posiciones allá, y se llegan, se ofrecen terrenos, y no está el dinero, ¿sí? Falta, no hay entonces, un solo peso para comprar terrenos. Falta claridad, eso es lo que piden la gente de la greda, particularmente que es el sector más afectado por la contaminación de todas las industrias que se instalaron ahí en el sector vegetal. Ese es el problema por el momento. Sí, cerrarlo. Sí, lo que quiero cerrarlo. Ese tema escapa al intendente. Yo lo que le he planteado al gobierno, concretamente a los ministros, el ministro del Interior, aquí se tiene que nombrar una autoridad delegada presidencial, que tenga la potestad, la jerarquía, porque aquí tiene que relacionarse con un sinnúmero de servicios públicos privados. No podemos pedirle al intendente que se comprometa en cuerpo alto cuando tiene 38 comunas en la región con problemas tan graves como los que tiene Puchuncaví. Entonces, ¿para qué intendente? No, o pedirlo para coordinar lo que hemos señalado, porque aquí se requiere, las soluciones son soluciones de financiamiento y de largo plazo, y legislativa inclusive, se requiere una autoridad dedicada a trabajar el tema. Lo que se ha dado cuenta es que eso no ha pasado. No ha pasado porque tiene a un intendente con distintas dificultades, con temas sectoriales donde se cruza con ministros, porque ha estado aquí la ministra de Vivienda, la ministra de Medio Ambiente, el ministro de Salud. Entonces, se requiere para cerrar este ciclo, porque las soluciones son de largo plazo. Como pasó en Arica. En Arica sacó una ley. Y la verdad es que la solución no fue local en Arica, fue una solución nacional. ¿Y qué es lo que se requiere acá? Porque probablemente tengamos que tener una ley especial para indemnizar y compensar a esas familias que han sido dañadas por la contaminación del gente. Ok, don Manuel, don Eduardo, estamos. Son las 11:30, nuestro invitado tenía que retirarse. Manuel, gracias por haber estado acá. Sí, solamente concluir que esta semana está la cumbre en Concepción, de la cumbre de las regiones, entiendo que el proyecto del gobierno, según las conversaciones que tuve, debería llegar esta semana. ¿Qué va a pasar? No voy a ir allá porque tengo otros temas locales, pero sí, además que yo he trabajado bastante el tema acá en la región. Pero solamente quiero darte un mensaje. Si no hay oído de lo que está ocurriendo en las regiones, la desigualdad de trato de las regiones versus Santiago, vamos a tener un fenómeno que yo he denominado la rebelión de las regiones. Ojo, la rebelión como ocurrió en Punta Arenas. Cuando va a haber un descontento, porque tú empiezas a mirar que para Santiago no hay ningún miramiento en cuanto cueste una obra, ¿verdad? Y sin embargo, cuando se va a hacer una inversión en las regiones, y en esta en particular, siempre las obras se hacen de cuarta categoría y siempre se da como excusa que no hay financiamiento. Entonces, eso es lo que nos ocurrió con Merval, que ya tendremos una discusión aparte. Entonces, es importante que el gobierno entienda que Chile tiene que crecer de manera armónica. Las 12 regiones, las 13 con las regiones, ahora son 15, perdón. Y no solamente crecer Santiago o Santiago crecer hacia las regiones, que es lo que ocurre acá con el plan intercomunal en que se está generando una oferta de segunda vivienda. Entonces, ojo, las regiones tienen que crecer con armonía, con igualdad de trato, de lo contrario, también van a existir estas explosiones de las regiones, porque hoy día tú tienes, las regiones son generadoras de riqueza y administradoras de pobreza, y eso hay que terminar. El tema va a quedar abierto, ¿eh? Porque resulta que en el asunto de los basurales, los vertederos de la región,
Hay financiamiento, pero no se han hecho los proyectos adecuados. Entonces, a veces la capacidad de gestión de las regiones, habiendo fondos en algunos temas, no funciona. Y no vamos a hablar de los dineros que desaparecen, que ese es otro tema, que desaparecen del entorno regional. Gracias. Twitter Café acá con Manuel Millones, agradeciendo a Manuel aquí que haya estado esta mañana acá en el Hotel San Martín y por supuesto a nuestro amigo ya hombre de la casa, nuestro colega Eduardo Reyes. Gracias, nos vemos a la tarde a las 18 horas desde Radio Valparaíso con el Twitter Café en el 105.9 FM. Gracias a la gente que nos siguió y que nos envió ahí sus consultas a través de internet. Don Pablo, nos vemos a la tarde. ¿Arregló el teléfono, Pablo? Sí. Ok, nos vemos más tarde. Caja de Compensación Los Andes, está con Twitter Café, índice, aplicaciones, ahí todo en tecnología de avanzada en redes sociales. Muchas gracias, nos vemos a la tarde.